Buenos días, tercer día de ruta y vamos a empezar atravesando la famosa ruta del Cares. Al final, sin tener nada reservado, tuve suerte y en el segundo hotel que pregunté, aquí a la entrada de la ruta del Cares, había habitación. Comenzamos la ruta del Cares. Son unos 12 kilómetros la ruta del Cares, desde Poncebos a Caín de Valdeón. La verdad que el que sufra mucho de vértigo, hombre, el sendero está mejor que el que hice ayer desde Bulnes a Poncebos. Pero hay mucha piedra, ¿eh? Eso sí, hay muchísima gente, ¿eh? Muchísima gente. No me paro esperando que cese un momento la llegada de gente aquí a la ruta del Cares, pero es interesante. Esto es un reclamo turístico importante para Asturias y Cantabria y Castilla y León. Seguimos avanzando por la ruta del Cares y ahora ya estamos entrando en lo que es en sí ya la construcción. Principios del siglo XX. Seguimos avanzando por la ruta del Cares, ya en una zona más sombría, mejor. Está apretando bien el sol y nada, pues acostumbrándonos aquí a los cortados. La verdad que la ruta del Cares es una pasada, ¿eh? Lo que pasa es que la gente, por lo que estoy viendo, está esto lleno de gente. Creo que no se para a apreciar el paisaje. Va andando, pero no sé si lo acaba disfrutando. Aquí está la canal de Culiembro. Pone a Covadonga 9 horas. Este tramo de la ruta del Cares lo conozco. Hice el Grand Trail Picos de Europa. Eran unos 50 y pico kilómetros. Y bajamos precisamente por aquí, por la canal de Culiembro. Tramo aquí de la ruta del Cares. Y luego subimos por otro canal, 1300 positivos, canal de Trea, para llegar al refugio de Vega de Ario.
seguimos por la ruta del Cares. Creo que ya nos queda poco. Y allí al fondo creo que está el llamado o conocido Puente Bolín. Puede ser. En efecto, es Puente Bolín. La Cuevona. Bueno, creo que hemos llegado, estamos a punto ya de terminar la ruta del Cares, porque el río ya está, lo tenemos aquí cerquita. Bueno, lo dicho, hasta la próxima aventura.